Y bueno, pues ahora vamos a darle continuidad a nuestro programa y eh, les pido por favor a Ezequiel Ruiz Yáñez o Pedro Alberto Vázquez Landaverde que nos hagan favor de presentar su trabajo o el resumen de su trabajo denominado Estudio de la diferencia química del sabor de las tres denominaciones de origen del café ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ezequiel Ruiz Yáñez. Yo soy estudiante de doctorado en tecnología avanzada en el Centro de Investigación en Tecnología y Ciencia Aplicada, mejor conocido como CICATA Querétaro. Este pertenece al IPN. Mi asesor es el doctor Pedro Alberto Vázquez Landaverde y hoy les voy a platicar un poco acerca de la, del estudio de la diferencia química del sabor de las tres denominaciones de origen del café mexicano. El café es una de las bebidas que es más degustada a nivel mundial. Cerca del 90% de la población la consume. Y esto se debe gracias a su fragancia y a su aroma característico, su sabor, dulzura, cuerpo y la armonía que generan todos estos. El impacto de esta bebida se debe a, a en exclusivo también a las características que vienen de su origen geográfico. De la naturaleza de las materias primas, de las tecnologías del proceso y, al, y el almacenamiento. Este llegó en 1795 a México, llegó a Córdoba, Veracruz, y hoy en día ha tenido tanto una trascendencia que es económica, social, cultural y ecológica. Y hoy en día México está en el noveno lugar en producción mundial del café. Eh, el cultivo en México destacan aquellos estados que son Chiapas, Veracruz, Oaxaca y otros estados como lo Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco y un poco Querétaro. Lo importante y lo interesante del café mexicano es que este tiene un valor agregado y. Tiene una denominación de origen. Una denominación de origen es una región geográfica del país que sirve para designar a un producto que es originario de esta misma, en donde la calidad o características se deben exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en esta los factores que son naturales y humanos. Un ejemplo muy común que conocemos de una denominación de origen y que es muy popular en todo el mundo es el, el tequila. Los factores naturales en las denominaciones de origen eh, son las características en la composición del suelo que son únicas, la temperatura del clima, la humedad, la altitud sobre el nivel del mar, el clima. Y los factores humanos, que entra la tradición y la costumbre, la, espe la especialización en un determinado arte u oficio o la utilización de procesos especiales. El proceso de, del café eh, consta de parámetros que son importantes, como lo es el cultivo, la recolección y selección de cerezas, que se realiza de manera muy selectiva por, los, eh, por las personas que lo cosechan. Eh, después de aquí el procesamiento post cosecha que se le da ah, de esta manera tendremos ya nuestro café en verde se llevará un proceso de tostado el grano que esté en tostado llevará un método de preparación que será muy diverso de acuerdo al lugar o al o al gusto de la persona para finalmente tener nuestra bebida los cafés que destacan en México es el Café de Veracruz, y este fue el primer café en todo el mundo en tener una denominación de origen en el 2001. Para esto tenemos la norma 149. Este café se caracteriza por ser de tipo arábico. Se produce en 12 regiones del estado, que esto abarca 83 municipios y que se encuentra a 800 metros sobre el nivel del mar. El café de Veracruz se caracteriza por tener una alta acidez, aroma intenso, a notas frutales y herbales, especiado y notas parecidas a la nuez, sabor agradable y con un apreciable cuerpo el café de chiapas fue el segundo en tener una denominación de origen en el 2004, eh, específicamente en la región del soconusco de chiapas. es de tipo arábico y es cultivado a 800 metros sobre el nivel del mar. este café destaca por su alta acidez, um, aroma a notas frutales, herbales, a notas a especias, eh, como lo es el nuez, el sabor agradable y en general un apreciable cuerpo. el café pluma que este tuvo su declaración de la protección de denominación de origen en el 2020 y este café des, eh, destaca solamente por ser cultivado en la región Pluma que abarca 12 municipios es un café tipo pergamino y arábica cultivado a 700 y 1500 metros sobre el nivel del mar este se caracteriza por una fragancia fresca floral afrutado melado almendrado especiado y con un sabor a chocolatado el problema que se tiene es que las denominaciones de origen se distinguen por tener características propias que van a denotar su calidad superior sobre otros productos. Estas características son de la región de donde provienen y sus características organolépticas que las hacen únicas. Aquí el problema es que estas normas describen sensorialmente sensorialmente las propiedades organolépticas, por lo que no se logra presenciar una diferencia química de los cafés de cada región. Por lo que una justificación de nuestro trabajo es realizar un perfilado químico para conocer las diferencias del sabor de los cafés de México el cual se complementará con las pruebas sensoriales que están descritas en cada norma de la denominación de origen. Esto nos va a permitir un aseguramiento de calidad y autenticidad de los cafés, donde se dará un fomento a la cafeticultura y se agregará un valor comercial a los cafés mexicanos. De manera que esto también ayudará a robustecer las normas y a mantener una calidad de los productos. Por lo que de esta manera el perfil sensorial que ya se tiene en las normas con un aspecto, olor, sabor, textura y retrogusto se complementará con un perfil químico de los compuestos que se encuentren en el estudio del café. Y tanto que el. Eh, que el grano de café en verde tiene tantos precursores como trigonelina, proteínas, carbohidratos, lípidos, esteres, carotenoides, nos dará compuestos volátiles que son los eh, eh, compuestos característicos que nos darán la identidad de cada uno de los cafés. Por lo que la hipótesis aquí nos... El que nosotros planteamos es que los cafés de denominación de origen de México tienen un perfil químico del sabor que las hace diferentes entre sí, con notas que ser específicas por los compuestos químicos más importantes en cada denominación de origen. Nuestro objetivo general es encontrar esta diferencia química entre las tres denominaciones de origen del café mexicano. Yo, como objetivos específicos, vamos a determinar el perfil de los compuestos del sabor de alta volatilidad de los cafés por medio de microextracción en fase sólida, acoplado a cromatografía de gases y espectrometría de masas con confirmación de identidad por índice de retención de Kovats Y un objetivo número dos, determinar el perfil de los compuestos del sabor de baja volatilidad de los cafés por medio de la evaporación del sabor asistido por solventes. De igual manera, acoplado a cromatografía de gases y espectrometría de masas, con una confirmación de identidad por índice de retención de kovats. En, en las muestras que estamos explorando, en este momento estamos explorando café de Veracruz, café de Chiapas, aquellas muestras con mayor venta comercial y que cumplen todas las características de, la, de las normas específicas para cada denominación de origen. La metodología. Eh, la selección de la metodología es la microextracción en fase sólida. Esta es adecuada porque... Con ella vamos a poder captar los compuestos del sabor de alta volatilidad de los cafés. Su fundamento se basa en una fibra de síndice fundida cubierta en una capa polimérica. Aquí las extracciones son rápidas, simples y es automatizable. Y algo que tiene una ventaja importante es que hay una poca o casi nula manipulación de las muestras. Los pasos que se hacen en la metodología consta de una fibra donde vamos a tener nuestro vial, eh, aquí vamos a colocar nuestra muestra y en este espacio de cabeza van a, va a haber una um, liberación de compuestos volátiles. Esta liberación de compuestos volátiles ocurrirá cuando se mantenga en una agitación constante en un plato agitador que ya está instalado en el equipo y con temperaturas controladas en una escala. Se hace la exposición de nuestra fibra en donde se van a adherir los compuestos volátiles. Se hace el retiro de la fibra, se, perfura, se perfora el septum de nuestro puerto de inyección, se expone nuestra fibra y ocurre una desorción de los compuestos que aquí fueron adheridos a nuestra fibra. Para pasar por, a, por la columna, hacer la separación cromatográfica y ser eh, eh, detectados. La segunda técnica, que es la evaporación asistida por solventes, esta es específica para compuestos del sabor de baja volatilidad de los cafés. Es una técnica que es un poco en aislamiento, que es cuidadosa y es directa. Y con esta los análisis se van a hacer eh, estudios comparativos de los volátiles entre las denominaciones de los compuestos que sean de mayor, eh, de una volatilidad más baja. Se determinarán los factores comparativos que le darán el sabor a los cafés. Esta es un, una foto de cómo es el, el instrumento para la extracción, que consta de un sistema de recirculación, re, 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 embudo de goteo, eh, matraz en baño maría donde está nuestra muestra, donde se está destilando la columna central. Eh, un matraz donde se van a depositar nuestras extracciones, trampa de paso para evitar el escape de estos y un sistema de vacío en donde se hará pues eh, todo el sistema. Aquí eh, tenemos eh, imágenes de nuestra cromatografía de... Eh, de gases. Eh, estudiamos estos son los tipos de viales que les mostraba. En este lado tenemos nuestro plato agitador donde se hace la constante eh, extracción y nuestro puerto de eh, desorción. La columna cromatográfica, estos eh, compuestos pasan a nuestro detector de espectrometría de masas para ser fragmentados y posteriormente ser compar comparados con eh, la biblioteca que se tenga. En los resultados, en el primer... Um, en la primera técnica, que fue la microextracción en fase sólida, encontramos 520 compuestos, de estos cuales 152 tenían actividad aromática y seleccionamos aquellos que eran característicos de cada denominación de origen de acuerdo a lo que se ha descrito sensorialmente. En, en la literatura se han reportado más de mil compuestos. En nuestro caso nosotros, en, por esta técnica, encontramos 520. En donde aquellos compuestos característicos para cada denominación de origen los estudiamos a partir de análisis de componentes principales. En donde la, los cafés de Chiapas se caracterizaban por el 2-puramentanol, con notas más tipo afrutadas. Eh, los cafés de Veracruz, como lo, lo era la hidroxiacetona, con notas a. A limón, la 2,3-pentanediona, con notas a queso o a caramelo, como lo era el hid hidrato de cicloteno. Y para chiapas, eh, notas a piridina, a cacao, como perteneci pertenecientes al 3-etil-2,5-dimetilpiracina, mm, notas a avellana, como la 2,6-dimetilpiracina. Eh, en la segunda. Perdón, perdón la interrupción, eh, sí. ya se acabó el tiempo, pero sin embargo, como no hay preguntas al momento, cuenta con tres minutos más. De acuerdo. Um, y la segunda técnica en, en SAFE, eh, compuestos característicos pesados, encontramos la butirilatona, el 2-puramentanol, la hidroxiacetona para café de Chiapas mmm, y para el café de Veracruz. Uh, notas específicas a mantequilla, como lo era la 5 hidroximetilfurfural. Con esto um, pudimos eh, comparar de acuerdo a la norma lo que ya se tenía sensorialmente, lo comparamos con los compuestos que encontramos en específico para cada denominación, como lo eran los compuestos frutales específicos para cada una de ellas, los herbales, los de nota nuez. Para el café de Chiapas con sus notas frutales, herbales, especiadas, notas a nuez, el café pluma para sus notas florales que destacaban, afrutadas, a acidez, meladas, y con esto concluimos que sí, sí hemos encontrado ya una diferencia química entre los cafés de las diferentes denominaciones. Las diferencias coinciden mayoritariamente con las descripciones que son subjetivas y que se expresan en cada norma. Um, decidimos que una de las mejores técnicas y que son mucho más rápidas es la primera que es la microextracción en fase sólida. Para validarlo solo necesitamos eh, realizarlo con más muestras de cada denominación y las perspectivas es que eh, para un laboratorio de calidad esta sería la mejor técnica. En un futuro esperamos eh, eh, mostrar más resultados y de mi parte esto es todo. Amable, muchísimas gracias. Eh, nos queda un minutito justo para poder hacer una pregunta por parte de la maestra Ana María Diosmena, que le comenta que si han considerado que las características químicas que están trabajando pudieran tener cambios por los cambios climáticos que causen efectos en los suelos de la geografía que usted señala. Ok, si sí, sí lo hemos considerado, entonces eh, otro paso de nuestra investigación es trabajar con compuestos quirales, analizando muestras en cambios eh, de diferentes estaciones, es decir, de diferentes periodos de cosecha y encontrar esos compuestos que sean un poco, que sean marcadores para no sesgarnos tanto justo por lo que ella comenta del cambio climático o todo lo que está ocurriendo hoy en día. Perfecto, muchas gracias. Y nos quedan también segundos, por favor. Una última pregunta. ¿El resultado de esta investigación podría beneficiar o mejorar de alguna manera a la producción del café con denominación de origen en México? Sí, claramente, esto le daría un valor agregado. Eh, tanto para su venta para cafeticultores como para los consumidores. De esta manera también se impulsaría a que los cafeticultores sigan técnicas mucho más sostenibles y mucho más cuidadosas para conservar la denominación de origen o que su café entre dentro de la denominación de origen y tenga este valor. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad es que es muy interesante a todos, bueno, no a todos, a la inmensa mayoría nos gusta el café. Lo apreciamos, lo sabemos valorar. Y, y yo le pediría que por favor nos ayude a contestar por ahí alguna pregunta que quedó pendiente en el, en el chat, si nos pudiera hacer favor para poder complementar y no dejar esas dudas al aire. Y también okay. le comento que la constancia se hará llegar por vía electrónica posteriormente. Agradecemos su participación el día de hoy a nombre del Colegio de Técnicos Académicos. Muchísimas gracias. De acuerdo, gracias, excelente día. Igualmente, excelente día, excelente tarde. thank